Una llamada, buenas noches. Sí, buenas noches, Antonio. Hola, ¿qué tal? Cogito, con gusto. David de San Borja. Hola, David, cuéntanos, por favor. Sí, mira, bueno, la historia del pata ese que es talador. Vico. Sí es cierto, realmente es bien interesante. El marín está poniéndose en vitrina para la casa. Eso es lo que hace rato, yo estaba manejándolo hace ya como 4 semanas. Sí, mira, Ando, mira, al margen de todo eso, sí. Yo vengo escuchando tu programa prácticamente de tus inicios. Ok. Me enganché por en ese tiempo con uno de los programas que estabas hablando de las cabezas voladoras. Ah, ya, cabeza de Ticaco. Sí, sí. Ok. Pero de un tiempo a esta parte, con ese corte de las 11, de alguna manera hay un sentimiento de frustración porque el inicio de tu programa siempre es interesante y siempre la finalización, que ha sido como los trabajos actuales, que tú tienes hora de ingreso pero no tienes hora de salida, sí. Le daba esa sazón especial, ¿no? De una trascendencia, si habían casos como el que ahorita estás hablando de la zona sur, sí, sí, de sí, la sí, casa. Sí, 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 sí. Pero últimamente como que uno ya hasta nos quedamos sin música, ¿no? Ya. Que de alguna manera era un catalizador para, sobre todo los domingos, cuando los programas eran un poco más fuertes. Sí, 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 sí. Entonces yo creo que debería haber una reconciliación del área de programación, porque al fin y al cabo creo que nosotros por antigüedad merecemos cierto respeto. Además, gran parte de las personas que se han enganchado en general con Radio Capital obedecen a la introducción de tu programa en una línea que nadie lo ha tocado. Ok, gracias. Donde tú sí dices lo que piensas y lamentablemente no estás dentro del marketing de los otros programas que dicen lo que piensan y hablan lo que otros no hablan. Y tú nunca estás en ese portal, ¿no? Bueno. Pero al margen de ello, yo creo que debería haber, por lo menos, no sé si de repente fuera el programa que sigue, fuera una hora, o mejor dicho, fuera primero que el tuyo, sí. Cosa que tú tendrías un margen de ampliación cuando se dan estos eventos que obviamente a nosotros nos interesan, ¿no? Pero nos deja ya una desazón saber de que dentro de una hora ya estamos dejando de oírte. Bueno, David, ¿qué te puedo decir? Sí, nosotros vamos a considerar todas las sugerencias que tú nos das y otros oyentes nos dan, y vamos a tratar, pues, lógicamente de hacer lo mejor posible el programa y, bueno, ver los cambios que podemos hacer. Sí, no, yo sé que se escapa, obviamente, tu manejo, porque al fin y al cabo tú eres parte de la programación, pero pareciera, y ese es un comentario muy personal, de que internamente tú estás discriminado. Disculpa que lo diga, que le toque, pero yo tengo esa percepción, ¿no? Como que los temas que tú tocas en un momento han tenido cierto pudito, cierta vergüenza ajena, pero cuando ya se han dado cuenta de que el tema ha pegado, como que hay una suerte de envidia, ¿no? Bueno, no sé, la verdad, no creo, la verdad, aquí todos en Radio Capital, siempre somos buenos compañeros, nos queremos, y al contrario, cada uno dentro de su campo está desarrollando muy bien y nos integramos, pero bueno, recibimos tu opinión, porque tu opinión importa, ¿no? Muchas gracias, mi querido David. Son las 10:05 y ahora sí, las noticias. Observación aeroanómala. Bueno, queridos amigos, siendo las 9:26 de la noche, hemos lanzado el ROA, la red de observación aeroanómala, en el cual, de acuerdo al reporte de Tsuji, en Independencia, hacia los cerros de Tahuantinsuyo, se ha visto un objeto muy extraño, de forma redonda, con esferas a los costados, de colores, que se iba como hacia comas. Si ustedes han visto, porque esto ha ocurrido hace 9:27, son ahorita, hacia las 9:10 de la noche, han visto algo parecido a esto, llámenos al 222-0575, 222-0580, 222-0711. Llámenos, todos ustedes que nos están escuchando, sobre todo la gente que está en coma, Tahuantinsuyo, Independencia, son observadores netos que nos van a ayudar a dilucidar este enigma. Justamente nos dice producción que está entrando otra llamada justamente con respecto a esto. Aló, muy buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Con mucho gusto. Luis Chiapo. Hola, Luis, ¿dónde me llamas? De La Victoria, mire, primera vez que llamo y todo esto es increíble lo que he visto. ¿Qué ha visto?
En el cielo, para el lado de San Juan de Olivancho, ¿ya? Había una luz roja, así como una estrella, ¿ya? Pero roja intensa. ¿Ya? Y eso puede ser una estrella normal. ¿Una estrella? Pero ¿qué ocurre? Que la estrella comenzó a moverse de derecha a izquierda. ¡Ah, caramba! Entonces, dije, qué raro, será alguna luz patronal, así como usted, como cualquiera puede pensar, ¿no? Ya. Pero la luz comenzó a expandirse. ¿Cómo expandirse? ¿A agrandarse? Sí, agrandarse, en forma vertical, como una regla casi, pero poquito se expandía. Ya. Entonces, comenzó, y de pronto desapareció. Ya, ¿eso ocurrió a qué horas, Luis? Eso ha sido al 5 para las 9, más o menos. 5 para las 9, 8:55. Sí, más o menos. Ya. Entonces yo he llamado a un familiar para que ver si lo vean de otro punto, y me dice, no se ve. Y entonces, después de un rato, me he entrado hasta mi casa, he salido de nuevo a ver, uh-huh. Y seguía la luz allí, pero ya. Se movía más rápido ya. ¿Más rápido? Sí, pero no creo que sea una, es algo raro, ¿no? Porque cómo lo vamos a explicar que una es como la como si fuera una estrella, pero bien radiante, de color rojo, intenso, que se mueve de lado a lado, se detenía, y esto es lo que por eso llamo, porque creo que la chica también ha visto algo, pero yo lo he visto de lejos, ¿no? ¿Hay la posibilidad de repente de nuestros oyentes, caramba, no tenemos el acceso, hay software... hay páginas web en internet en el cual se puede reproducir el cielo de Lima en este momento, con la posibilidad de que sea un astro como Marte o Júpiter, que de repente está en su máximo acercamiento a la Tierra y su máximo fulgor? ¿Podría ser eso, Luis? Pero para que se mueva, eso es lo raro, ¿no? Ahora, ¿se movió bastante? Sí, porque... ¿Bastante espacio? ¿O apenita como que temblaba? No, no. Como que trémulo. No, yo me guiaba por la casa de frente, que había tres pisos. Ya. Y entonces yo también, todas las posibilidades me he puesto para pensar que es algo normal, ¿no? Pero el movimiento era demasiado. Ya, ¿y al final qué pasó? ¿Se fue, se desapareció? Ya no está, estaba ahí como 20 minutos. Yo estaba tratando de llamar para decirle a ustedes que vean hacia el cielo de San Juan de Urigancho, o sea, para el lado de allá. Ajá. Pero ya no está. Ahora, ¿hay una foto o video? ¿Has podido tomar algo? Es increíble, sí. Que no tengo la posibilidad en este momento de haberlo tomado. Bueno. Sino que lo hubiera hecho, pero no tengo por qué llamar a decir todo esto. Claro, que claro. No, es lo que he visto. Por supuesto. Te informo eso. Claro que sí. Ok, muchísimas gracias, Luis, por tu reporte, por confiar en nosotros. La hora y la hora en Radio Capital. Pasarela te da la hora. 9:30. Bueno, queridos amigos, esta noche está bastante movida. Estamos nosotros siguiendo en vivo, en directo, este ataque paranormal al sur de Lima, que se está lamentablemente un poquito agravando. Primero, porque nos han contado que ya se ha incendiado un perrito, un miembro de la mascota. A las 6 de la mañana murió el gato aplastado por la cocina. Y en medio de toda esta preocupación, lo que está sucediendo, nos comentan que hay una suerte de avistamiento ovni. Suji en Independencia lo vio hacia las 9:10. Luis desde la Victoria lo vio, y Tiomoyosa desde Juan de los Gancho a las 8:55. Vamos a ver si ustedes también tienen un reporte al respecto. Llámenos, estamos dentro del ROA 222-0575, 222-0580, 222-0711. Tenemos una llamada, hola, buenas noches. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Ya no se acuerda de todo mi vez? A ver, ¿Vico? Así es. Mi querido Vico, ¿cómo estás? Perdimos comunicación. Con una ceja rota. Estoy acá con mi mamá, mi hermano, no sabe todo lo que pasó y para ayudar aquí. Bueno, Vico, vamos a ver, vamos a poner un poco en autos, aunque la mayoría ya nuestros oyentes lo conocen. El caso de Vico es lo que nosotros consideramos una de las mejores llamadas de 2011, cuando él estaba es un trabajador, un motosierrista en la frontera entre Perú, en Perú con Brasil. La verdad, todo. En la frontera con Brasil, y él detectó, encontró una base ovni, de ovnis gigantescos triangulares, que él calificó del 3 veces el tamaño del estadio Maracaná. Llegó un helicóptero de la Fuerza Aérea, que supuestamente, bueno, al reporte de Vico, y luego regresó en llamas. Luego él fue con su con el jefe de la de Madeira, y fue agredido por un impacto del tamaño de una pelota de béisbol, etcétera. Y lo último que sabemos de ti, Vico, y fue la comunicación que todos ustedes escucharon la semana pasada, queridos amigos, es que hablamos con tu hermano diciendo que tú habías ido en una expedición con 7 personas y habían pedido contacto contigo. Pero luego, ahora cuéntanos, Vico, ¿qué es lo que ha pasado? Mira, de los 7, uno se quedó en campamento más de vida. 4 levantaron una avioneta para Colombia y la avioneta se cayó ayer. Y a mí me levantó un helicóptero de la policía y... ¿Qué policía? ¿Policía peruana? Sí. ¿Te ha levantado un helicóptero? O sea, te ha trasladado.
Sí, pero no era el que me iba a traer. ¿Ya? Y tuve que bajar en el Federico Gasebre, en el kilómetro 16 médico, que es por el distrito de Nueva Flora, en el sitio La Haitía. A ver, vamos a ver si te entiendo. Tú saliste de la zona... Yo salí de la zona Madeira. De Madeira me pusieron un toco-toco hasta la frontera. ¿Ya? De la frontera me iba a recoger un helicóptero privado, las dos escoltas, y no me recogieron ellos. ¿Sí, no? Me recogió un helicóptero de la policía. ¿De la Policía Nacional? Sí, cuando me dimos cuenta, hablaron con un tal rama, no sé qué es, ayer en la noche llamé yo el punto de radio inolvidable para hacerle saber que después de haberme escapado con trata de ese helicóptero, ya, en la película me volví a meter, entonces también llamé, o sea, hablé con el fuego con de radio del inolvidable, la canción preferida, él me conoce, ¿ya? Y cada vez que él me va a pedir mi descanso, siempre voy a llamar para que tenga una conexión viva con esa canción y para verla me va a animar. Okay. Entonces él me conoce, hola Nico, ¿cómo estás? ¿Ya? Estoy hablando de la meseta y el Mato Grosso. ¿Dónde estás ahora? Me dijo, porque yo de nada me venía de África. Ya. ¿Ya? Entonces, ¿dónde estás? Estoy en... Vamos a hacer una cosa, mi querido amigo. Yo sé que ahí tienes mucho que contar. Nos vas a contar, cómo no, pero en este momento tenemos que hacer la pausa inevitable, la pausa comercial. Quédate con otro Vico, porque mucha gente nos ha escrito a la cuenta del Facebook diciendo cómo va la historia de Vico. Bueno, tú estás aquí, sabemos que tienes muchísimo que contarnos. Regresamos contigo, no te muevas, por favor. Y además, contento de que estés bien. Bueno, me está viendo que estoy un poco chancadito, como quien dice, pero estás bien. Quédate ahí, por favor, y regresamos contigo. Son las 9:34 de la noche en Lima, ciudad capital. Tengo una temperatura de 22 grados Celsius y con el ataque paranormal al sur de Lima, con este ovni que está dando vueltas por ahí con la historia de Vico. Regresamos rapidito.